Hola, ¿cómo estás? Yo soy Stephanie y estoy muy contento de estar aquí contigo para reaccionar y analizar el nuevo video y canción de Demi Lovato, Melon Cake. Anteriormente ya analicé el documental de Demi Lovato y también la canción de Dancing with the Devil. Y ya se había tardado un poquito en sacar un nuevo sencillo de su disco y creo que ahorita esta canción vale la pena analizarla y ver un poquito de qué se trata el video para poder analizarlo. La verdad es que fue muy enriquecedor y muy interesante analizar el documental de Demi Lovato para entender un poquito más de su vida personal, del problema de adicciones que tiene o tenía de cierta forma y cómo está llevando su vida el día de hoy en el 2021. Para muchas personas ha sido un ejemplo a seguir de resiliencia y de fortaleza para poder superar sus adicciones porque ha tenido un pasado un poco difícil. Es interesante ver la vida de estos artistas que a veces se dejan envolver tanto por la fama que se pierden a sí mismos. Y esta canción creo que habla un poquito más de su proceso personal y cómo ha lidiado con los trastornos alimenticios. Así que vamos a ver de qué se trata el video, la canción. Ya la había escuchado porque escuché el disco, sin embargo voy a ver de qué se trata este video y sobre todo también pues cómo lo podemos complementar con lo que dice la canción y a analizarlo un poquito más a fondo. Voy a poner mis audífonos porque necesito escuchar esto en privado porque si no YouTube me va a sancionar y no queremos eso, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué nos tiene Demi Lovato en su nuevo video Melon Cake. Está Demi Lovato con una niña viendo todos los pasteles deliciosos de la pastelería. Como que va un poquito el product placement de Disa, por supuesto. Pero es como este deseo que tenemos cuando somos niños, un poquito de ver la, como los dulces que se nos antojan, ¿no? Este look con su sombrero como de vaquerita me recuerda a una portada de Britney Spears de un disco. Creo que fue como el tercer disco que tuvo. Donde empieza a cambiar un poquito su look, más atrevida. Me gusta mucho el ritmo de esta canción, como que está pegajoso y está padre, pero aunque lo que está diciendo... No más pastel de melón. No más pastel de melón para mí. Estos días se han acabado. No more melon cake. Ha ha ha. Ha 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 ha. Cake, yeah. Ahí le está hablando ella misma en su infancia. Como se hubiera impresionado esta niña un poquito con este deseo de comer un pastel de verdad y por otras cosas que ella se ha envuelto con lo que le han prohibido hacer para que no suba de peso y así. ¡Qué fuerte! Ella está diciendo que quiere como hacer las cosas a su propia manera. Así que no más pastel de melón. Y terminó el video. Muy bien. Es interesante porque creo que ella ahorita está hablando justamente de su desorden alimenticio y las consecuencias que ha tenido en su vida y cómo se ha desconectado de ella misma y de su niña interior. Porque pues ella está diciendo, y lo que va un poquito también en el video, es que justamente hay un mundo como dual dentro de ella. Un mundo de caramelo, como dice Ana Paola, pero que el otro donde están como estas criaturas un poquito más densas, en un lugar más oscuro, que tiene que ver con esta parte en donde ella está viviendo una prisión dentro de su propia mente. Y hubo un tiempo en que dice que ella jugaba con el, como el gato y el ratón, entre un deseo de comer las cosas como ella quería y hacer las cosas como ella quería, y también había una parte en el deber, en el cómo tengo que verme, cómo tengo que comportarme, qué tengo que comer o cómo tengo que cuidarme para los demás y mi imagen que me están exigiendo en mi trabajo. Entonces, como que ella estuvo con los ojos vendados mucho tiempo y sobre todo con muchísima presión y se tuvo como de cierta forma de despedir de ciertas cosas que a ella le gustaban. Por ejemplo, dice el chocolate y pone esta imagen de esta niña que le gustaban muchísimo los postres, o eso da a entender, y que como que se abstuvo esta niña interior de Demi un tiempo. Ella tuvo que empezar a comer un pastel de sandía en lugar de uno de chocolate porque tenía que cuidar muchísimo su cuerpo. Entonces ella empezó a tener un desorden alimenticio por cuidarse demasiado. Entonces ella estaba en un momento muy depresivo y con muchas restricciones que no podía ser quien realmente ella era, porque también, imagínate que se te antoja un cupcake, un helado, un postre, un algo, y que en tu propio cumpleaños no puedas tener un pastel
que para celebrar tu propia vida y estás haciéndolo con una restricción, se me hace súper fuerte. Porque además en el documental cómo sale este pastel que parece un pastel hermoso, súper suculento, y lo parten y adentro sandía, sandía, sandía. O sea, la sandía es muy rica, sobre todo con limón y chilito, pero en un pastel como que es engañar al cerebro muchísimo. Y creo que lo que ella hacía era mucho, era engañarse a sí misma para pretender algo que no es. Y creo que ella dice justamente en la parte de la letra que dice: la gente siempre, que siempre estaba junto a mí solo quería algo superficial. Y eso que ella hace también con la cuestión del melón, o del, es que es watermelon, pero es la sandía, es que la gente nada más buscaba la apariencia, pero no le importaba el interior. Y creo que esta parte del pastel con el interior de sandía es que también creo que es como ella también proyecta cómo eran las cosas por fuera, pero por dentro eran otras. Y creo que justamente así ella se vivió. Ella proyectando una imagen por fuera como que todo está hermoso, todo está lindo, everything is so pretty, y por dentro ella tenía una imagen totalmente distinta. Sin embargo, esta incongruencia e incoherencia que ella vivía la llevó a desplazarse a un lugar oscuro y un lugar de mucha soledad, aunque estaba acompañada por muchas personas. Y justamente en el coro ella dice: ahora digo que ya basta, ya no más. El pastel de sandía que yo comía en los cumpleaños ya no voy a tener más como puertas o barreras en la puerta de mi propia casa, de mi propio templo, de mi propio cuerpo, y ya puedo empezar a hacer las cosas a mi manera. Entonces ella está empezando a vivir su vida de una forma mucho más libre, más congruente, y de esta forma ella es como que se empieza a aceptar más a sí misma, porque ella se rigió por muchísimas reglas ajenas a ella y que también la fama, los productores, las personas con las que se rodeaba, pues trataban de cuidar tanto. Ella también era tan perfeccionista, como lo vemos en el documental, que se le quedó mucho esta parte de cuidar su imagen y ser la número uno. Imagínate ser una persona competitiva desde tu niñez. Evidentemente es un chip y es una forma de pensar y de vincularte con el mundo que es difícil dejar atrás. Y si eres una persona competitiva que sobre todo se exige demasiado a sí misma, nada nunca es suficiente. Entonces imagínate a qué grado llegar a este punto de restringirte cosas en tu propia vida, cuando también en tu cumpleaños no puedes tener un pastel para poderte celebrar tu propia vida, ¿cómo es esta palabra? Restringiendo tu propio cumpleaños, algo que debería celebrar tu vida y no lo estás celebrando como tú quisieras. Entonces, ¿qué más proyección de que no estás viviendo la vida que tú quisieras que poner un pastel que no tiene nada que ver contigo o lo que tú quisieras tener en tu cumpleaños y no lo es? Ella dice que hubo un tiempo en que le tiraron o le dijeron hacia dónde ir en todas las direcciones, y que se olvidó en qué dirección ella quería ir en su propia vida. Todo el mundo le decía: ve hacia allá, haz esto, haz el otro. Y ella ya estaba harta y se olvidó de qué dirección quería tomar en su propia vida. Entonces nos damos cuenta que justamente la fama a veces nos puede llegar a perder en el camino, porque el reconocimiento externo que recibimos no nos da una satisfacción real, es algo superficial. Y cuando nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos, aunque el mundo entero te aplauda, pues no va a ser suficiente. Es algo que hablamos en el documental. Entonces ella vuelve a repetir esta parte, que estuvo con los ojos vendados, con cueros en sus ojos como a más de 100 grados, y que era algo que le quemaba por dentro, sin embargo se dejó como influenciar en esta parte. Me imagino como estos caballos cuando había carrozas hace mucho tiempo, que les ponían estos cueros aquí en los ojos para que nada más fueran en una dirección, no pudieran ver lo que había a su alrededor en el perímetro. Siento que ella también se dejó poner estas como cueros en los ojos, y de esta forma no podía ver más allá de lo que le permitían ver. Y es donde ella se siente prisionera no solo de su propia mente, sino también de la dirección que los demás y ella misma se impuso con su propia carrera y con los estándares que ella se puso. Así que esto de Melon Cake se me hace una canción súper interesante para analizar, y sobre todo de mirar, de cómo podemos a veces desalinearnos con nosotros mismos, con nuestro camino y con nuestra verdad interna, y hacer cosas que nos desalinean y sobre todo que son superficiales y que no muestran nuestra verdadera esencia. Y creo que esta canción es lo que esto nos enseña: empezar a retomar el camino siempre bueno hacia nosotros, lo que nuestro corazón desea, y dejar de desalinearnos por deseos ajenos o por cumplir estar en macetas que no, ya no nos corresponden, o nos quedan chicas o nos quedan grandes. Hay que seguir nuestra autenticidad, nuestro camino interno, y sobre todo hacer las cosas que son desde tu propia integridad, y desde ahí pues tomar tu camino. Así que es lo que Demi Lovato está haciendo ahora. En su canal también está haciendo ahorita entrevistas a personas acerca de salud mental, de salud física, etcétera, como una parte más integral,
como parte de su propio proceso, e invitar a personas que le estén pasando lo mismo y darles herramientas para esto. Hice una entrevista con Sadhguru, que es un gurú que hace pláticas muy, muy buenas acerca del camino espiritual, de ser uno mismo, conectar con el universo, con la meditación, etc. Y son pláticas muy padres, y creo que esta entrevista que le hizo a Sadhguru es muy bonita y creo que acerca a personas que tal vez no hubieran llegado a esta persona a través de Demi Lovato y este espacio que hizo en su canal. Entonces me parece muy bueno. Y pues bueno, ese fue el análisis del día de hoy del video, de la canción y la reacción al video de Demi Lovato. Gracias por haberme acompañado, me da muchísimo gusto haberte visto el día de hoy. Te mando muchos besos y abrazos. Puedes encontrar como Stefan Petersen en TikTok y en Instagram. Nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien. Bye. Thank you.